El joven diseñador Sergio Salmerón creó su firma Ecoglam, una propuesta por la moda ecológica a través de la creación de piezas originales hechas con materiales reciclados. Por su parte, Rocibel Cruz es propietaria de Colecciones Valentina, una empresa que produce accesorios de lujo para damas y productos para el hogar a base de envolturas de snacks, chocolates, cafés, galletas y otros. Y para hablarnos de estas novedosas iniciativas empresariales, nos acompañan hoy en el programa Sergio Rocibel. Rocibel, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Rocibel, comencemos con tu propuesta, que es bastante interesante. ¿Cómo te surgió la idea de utilizar estos materiales para crear estos productos? La verdad surgió por una creatividad que se nos vino a la mente de pronto, ¿verdad? Lo vimos fuera y quisimos implementarlo en nuestro país, considerando que había muchísimo material en el ambiente. Está a la luz del día recoger una bolsita de galleta todos los días, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió la idea de innovar productos, accesorios de lujo, como decías, a base de materiales reciclados, como son galletas, trabajamos las galletas. Y de hecho trabajamos con envolturas que son productos nacionales, pues. Por ejemplo, la Bibeli es una, no por hacer publicidad, pero es una marca nacional, es una galleta, este es el Mr. Snack también. Trabajamos diferentes marcas que las convertimos en carteras, trabajamos portabotellas, canasteras, diferentes líneas de producto, tanto para la mujer como para el hogar. ¿Cuál ha sido la reacción del mercado frente a estos productos? ¿Te está yendo bien? Nos está yendo, gracias a Dios. En unas temporadas hay buena aceptación en el mercado. Nos favorece que estamos en un punto estratégico donde la persona que consume el producto es a la que queremos llegar, que es al turista. Entonces tiene bastante aceptación. El producto está dirigido a un mercado que tiene alto aprecio por este tipo de producto, ¿verdad? Y que paga por ello. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo están vendiendo? Los estamos comercializando en el aeropuerto, ya en la puerta de abordaje frente a VIP, pero también estamos dando los primeros pasos, que queremos ya expandirnos un poco más. ¿Quiénes trabajan con vos? ¿Cuántas personas están dentro de tu proyecto para la fabricación de estos productos? Para elaborarlo, ¿verdad?, que todo es manual, estamos alrededor de unas 7 personas trabajando en esto. Algunas de tiempo completo, otras de tiempo parcial. Y las que estamos directamente en la empresa como tal, pues solo somos 2, mi esposo y yo. Pero detrás de nosotros están las artesanas a las que hemos capacitado, le hemos compartido la técnica y con ella hemos hecho diseños, pues, innovadores, que lo compartimos a nivel de diseño. Sergio, en tu caso trabajas lo que vos mismo llamás reciclaje creativo. Contanos, sí, en qué consiste en tus productos. Bueno, mira, Ecoglan es una marca de moda sostenible. Al hablar de moda sostenible acá en Nicaragua, de hecho, cuando yo inscribí mi marca, fue la primera marca de moda sostenible, porque no solamente estoy trabajando el reciclaje creativo como tal, sino también estoy tratando de crear un estilo acá en Nicaragua, que es más que todo el comprar con conciencia. Igual que Rocibel lo está implementando con Colecciones Valentina, igual yo con Ecoglan. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que las personas, aparte de consumir algo nacional y algo con el fomento del reciclaje creativo, también está inspirado en nuestra cultura. Cada colección de Ecoglan está inspirado en una región en específico de Nicaragua. Entonces, por ejemplo, actualmente te traje piezas que son de viajeros, que son de una línea que se llama Impapacra, que significa viajero en Mijito. Entonces, cada pieza lleva un nombre en Mijito, porque lo que trato de hacer con Ecoglan no solamente es cultivar o incentivar a las personas al uso de trabajar en pro del medio ambiente, sino también fortalecer nuestras raíces, y aparte de eso, cada pieza está trabajada de manera artesanal, porque yo comparto con 4 artesanos que me colaboran, que son literalmente la familia de Ecoglan. Sin ellos realmente yo no sería absolutamente nada. ¿Dónde fabricas las piezas? ¿Los haces aquí en Managua o estos son artesanos de fuera de la capital? Mira, tengo trabajadores en Matagalpa y en Masaya, y acá en Managua lo que hago más que todo es como elementos como más personalizados. Tal vez alguien quiere como una pulsera con el nombre de quiche cosa, entonces ya algo mucho más personalizado. Pero todos los días yo salgo a las 7 de la mañana y me voy a trabajar a Masaya. Porque no es solamente que le doy al artesano a trabajar, sino me pongo mano a mano con el artesano. Porque hay que ver también, si yo quiero vender un producto ético, tengo que ver también la producción y tengo que ver también la mano de obra y la calidad del producto. Porque realmente es súper importante para mí. Rocibel, en Nicaragua muchos dicen que es difícil salir adelante, hacer negocio, que hay muchos obstáculos de parte de la burocracia, como el acceso al financiamiento. En tu caso, ¿cómo conseguiste los fondos para crear tu empresa? Difícil, no hay duda que es difícil, ¿verdad? Nos costó, llevamos 2 años y medio de estar en el mercado, pero nos ha costado. Hay puertas que se nos han cerrado, otras que se nos han abierto ampliamente. Gracias a Dios logramos entrar a un programa que se llama TecnoSurf, una vez que ya teníamos 1 año y medio de estar
¿verdad? Innovando. Y pues conseguimos un pequeño financiamiento con ellos, o un mediano, digamos, financiamiento que nos permitió comprar unas máquinas que nos ayudaron a agilizar un poco el proceso. La mayoría del producto es elaborado a mano, lo que es la base, ¿verdad? Tejida, pero lleva pequeños detalles de cueros, entonces eso requiere de maquinaria. Y pues gracias a Dios a Tecnoserf se nos facilitó ese financiamiento. Y así se nos han ido abriendo puertas, por ejemplo, la empresa de PBS, de Xerox, también nos ayudó con un premio, pero eso fue a través de una convocatoria, ¿verdad?, que hubo a nivel interno de ellos, y entonces se metió el proyecto a concursar y ganamos un premio. Entonces, hemos ido, y de hecho con Tecnoserf también fue por un premio, entonces nos tocó elaborar un plan de negocio y demostrar que estaba bien elaborado para poder aplicar al segundo paso, que era ganar un premio. Antes de comenzar el programa, fuera de cámara me comentabas que este proyecto está beneficiando a mujeres, a madres solteras principalmente. Exactamente, sí, trabajamos con pequeños grupos de mujeres, las capacitamos, les enseñamos la técnica. Son mujeres que antes eran ex recolectoras del basurero de La Chureca en Managua, y pues ahora tienen un trabajo mucho más digno. Entonces, bajo la responsabilidad social de Colecciones Valentina, estamos dirigiendo un proyecto que se llama Tejiendo Cambios, que consiste en eso, en capacitar a pequeños grupos de mujeres que son nuestras trabajadoras al final, pues se identifican con nuestra marca y quedan colaborando con nosotros. Sergio, como empresario joven, ¿qué tan difícil ha sido para vos sacar adelante Ecoglan? ¿Cuáles han sido los obstáculos que has tenido que superar para poder mantenerte en el mercado? Bueno, yo creo que antes que todo, pues mi marca, ya tengo años de estar trabajándola, pero como tal, Ecoland, ya convertirlo en una marca así súper fuerte, fue después de la muerte de mi mamá. Entonces, porque yo dije, okay, o sea, al morir mi mamá, dije, okay, tengo que encontrar la manera de cómo subsistir, cómo salir, porque, o sea, yo soy hijo único. Entonces, es como, ya no tengo papás, ya no tengo mamás, tengo que hacer algo en mi vida. Entonces dije, no, Ecoland literal se convirtió como una extensión de lo que soy yo como persona. Entonces, es literal tocar puertas, tocar ventanas, derrumbar edificios, lo que sea, pero tratar de proyectarte vos como ser humano y tratar de decirle a las personas, mira, estoy haciendo algo diferente, algo que realmente está en pro de la cultura, en pro de un desarrollo creativo, en pro del reciclaje. Es súper complicado porque el hecho de ser joven ya te cierran las puertas porque piensan de que tal vez no sos una persona con talento o no sos una persona en potencia. Y muchas personas, a mí me ha pasado, tipo cuando yo iba a pedir empleo, me decían, no, está sobrecalificado, porque yo tengo un máster en moda sostenible, tengo un posgrado en arquitectura sostenible, soy arquitecto y también soy diseñador industrial, estudié diseño industrial en Barcelona. Entonces muchas personas me dicen, pero te ves súper chavalo, pero es lo mismo, yo a los chavales le digo, no pierdan el tiempo, porque el tiempo consume, y lo más importante es saber quién sos, tratar de proyectarlo y creer en tu proyecto. Para mí ha sido clave, clave, clave creer en lo que realmente estoy haciendo. ¿Cómo manejan ustedes el otro tema que para muchos emprendedores es la parte más difícil, que es la parte administrativa? Es decir, que las cuentas sean claras y que la empresa no termine por un problema financiero. Mira, bueno, gracias a Dios tengo una prima que es literal, que literal me ayuda con el libro contable y todo eso, porque yo con cuestiones administrativas sí sé poco, porque mi mamá era economista y ella me ayudaba en vida. Entonces yo decía, bueno, ya que mi mami me ayuda, entonces era súper buenísimo, pero ahora me está ayudando una prima y es la que me ayuda y me apoya, porque yo no tengo como el apoyo, el financiamiento de una empresa grande. O sea, yo lo que trabajo, con lo que produzco, vuelvo a reinvertir. Y aparte de eso, también es como que tengo que conseguir el dinero para pagarle a mi artesano. O sea, tratar de ser algo justo y equitativo. Entonces, es lo que te digo, ya para mí no son trabajadores, son parte de mi familia, y lo bonito es de que ellos están conscientes de que juntos estamos tejiendo algo que realmente va a funcionar en pro del desarrollo de Nicaragua, tanto como cultura como para el medio ambiente. Me comentabas que están ustedes pensando ya en exportación del producto. Sí, ya queremos dar los primeros pasos. Estamos gateando y ya hay muchísimas personas interesadas en querer nuestro producto en el extranjero. Entonces estamos en negociaciones, digamos, todavía estamos en el proceso de hacernos legal, de inscribirnos, para entrar a ese paso. Nosotros somos una empresa constituida legalmente, pero nos falta el paso de tener una certificación, no sé cómo se llama, para poder entrar a ese medio de la exportación, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos dos clientes interesados en este momento que necesitan nuestros productos para exportarlos.
¿Cuál dirían ustedes que deberían ser las recomendaciones básicas que podrían darle a otros jóvenes, por ejemplo, que pueden estar muy calificados, como decías vos, y otras personas que están con el interés de abrir una empresa, pero no saben cómo hacerlo en un país como Nicaragua, donde siempre criticamos que no hay opciones y que no hay oportunidades? Fíjate que yo creo que es importante compartir las ideas, contarlas, te vas alimentando, te vas retroalimentando de lo que otra persona puede aportarte y así va creciendo uno en idea y hasta que la lleva a cabo. Lo digo por experiencia, pues yo la compartía, incluso me acuerdo cuando no sabía qué precio ponerle a un producto, pues yo compartía, mira cuánto crees que puede costar este producto y así, claro, el mercado al cual estaba dirigido también lo compartía con ese tipo de público. Es importante compartir todo lo que tenés en la cabeza. No, bueno, no todo, ¿verdad? Me contradigo, pero sí, si tenés una idea, pues echarla adelante para que te puedan retroalimentar. Yo creo que igual, o sea, el hecho de poder compartir es la clave. Yo creo que si vamos a crecer como diseñadores, tenemos que crecer todos. Aquí no es cuestión de individualismo, aquí no es cuestión de yo ahorita me superé y vos no te vas a superar. Yo creo que si vamos a crecer como comunidad, como diseñadores y como artistas, tenemos que apoyarnos entre todos. Aparte, la clave del éxito es creer en tu producto, tener una visión y una misión a que realmente que sea fuerte y que esté de acuerdo a lo que vos proyectas como persona y a lo que querés generar en el cambio de la sociedad. Entonces, lo importante no solamente es el hecho de compartir, sino también creer y aparte apoyar a varios sectores que están olvidados en nuestra sociedad. Por cierto, ¿dónde se puede conseguir tu producto? Bueno, mira, Ecolana, ahorita ya voy a estar vendiendo en Holanda, gracias a Dios, con un amigo que estamos viendo la posibilidad ya de exportar. Estoy también en código 505, que igual está Rosibel, que es una tienda de diseñadores nacionales. La otra semana ya pueden encontrar el producto en Palms, en tiendas. Están en Los Robles y van también a estar en Chinandega y en Carretera Masaya. Y así sucesivamente estoy tejiendo porque quiero invadir Nicaragua, porque yo quiero que los nicaragüenses consuman lo nacional. Quiero que sientan que realmente habemos personas, igual como Rosibel y como yo, y como otras marcas que estamos tratando de nadar en este océano de diseño y ir contra la corriente de decir aquí estamos y estamos tejiendo algo verdaderamente diferente. Bueno, muchas gracias Sergio Gracias. Rosibel por estar en el programa y mucho éxito con el producto.